Bien. Bien, ¿cómo andás tanto tiempo, Bauti? Por suerte. ¿Todo tranqui? Sí, acá andamos. ¿Vos qué estás haciendo? Mirá, hoy estaba haciendo memoria y creo que no nos vemos personalmente Y de no. diciembre o fines de 2019, más o menos. Sí, del último partido del torneo debe ser. Para mí. Exactamente, sí, Cada creo que fue el. claro, 2020 hicimos, no llegamos a jugar oficial. Así que no, de ahí no. Por eso, o sea, nos llevamos casi un año y medio, más de un año y medio sin vernos. Es un montonazo. Sí, ojalá que volvamos. Esperemos. Bueno, nada, como digo siempre cuando hablo con ustedes, sobre todo con la categoría 2006, que bueno, uno se encariña, porque la verdad que los conoce desde chiquito y comparte muchos momentos, muchas jornadas. Nada, esperemos que pase todo este tema. Como para fundamentalmente poder estar cerca de ustedes, ¿no? Para volver a sacarle fotos, a estar los fines de semana ahí en los partidos. Y bueno, nada, como te decía recién, se los extraño un montón. Sí. Claro, yo pensaba que el contraplatense iban a ir ustedes, pero bueno, cuando fuimos por lo visto no se podía. Sí, no, no, a ver, yo la verdad. Me hubiese encantado estar, pero viste que con los protocolos, en realidad los protocolos de la Liga Profesional y de la AFA solamente permitían que fuera, viste, el fotógrafo, uno fotógrafo oficial del club nada más, y bueno, como tiene que ir el de la página oficial, digamos, y Claro, no un claro. medio Haga foto. publicitario, era Equipo, ¿no? complicado. Cada vez que nos Sí. haga foto. Así que bueno, nada, esperemos que dentro de poco se pueda solucionar. Así que estamos con muchas ganas, de verdad. Igualmente. Sí, ojalá vuelva a competir. Totalmente. Te veo más grande, con más pelo que la última vez. No, pero importa. ¿Es un poco el efecto de la pandemia o es porque adoptaste ese look? No, porque bueno, cuando terminó la cuarentena yo ya tenía bastante largo y nada, no, me lo decidí dejar largo y bueno, me lo tengo que cortar igual porque ya molesta para jugar. Y sí, si no vas a tener que apelar a alguna vincha o algo por el estilo. Claro, porque intenté usar vincha, pero bastante. Me molesta más que sin usarlo, así que me voy a tener que cortar. Se complica un poquito. Bueno, Bauti, para empezar, si querés, porque seguramente hay mucha gente que quiere escucharte, quiere verte y quiere conocerte, contá un poquito quién sos, de dónde venís, dónde empezaste a jugar y bueno, cómo se fue dando toda esa historia que hoy te tiene, bueno, nada, con una llegada a River y ya varios años en el club. Que bueno, yo soy de Balcarce, Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo arranqué jugando de chiquito en Los Patos Fútbol Club, que es un club de acá de ciudad, pero que juega en la Liga Marplatense, ¿no? Que juega contra, bueno, Quilmes, La Galosito, esos clubes. Y bueno, y fue que yo con River la primera vez que fui fue cuando hicieron una prueba acá, el octubre de 2016, acá en el club, bueno, de mi ciudad. Y bueno, creo que se contactaron conmigo, con los profes de ahí, con mis papás, y fui a hacer una prueba en noviembre de 2016 y bueno, después fui a jugar un amistoso con los estudiantes en 2017 y bueno, y después de ahí firmé con el club. Bien, para tener un poquito ahí de idea más o menos de cómo es la liga de allá, contá un poquito, nada, cómo son los entrenamientos, si entrenan muchas veces por semana, como viste, como para marcar por ahí una diferencia que seguramente se notó cuando llegaste a River, ¿no? Claro, yo allá entrenaba 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, a la tardecita. Bueno, y ahora en River entrenamos todos los días, que también fue un cambio muy grande, porque entrenamos 2 días más. También. Bien, al momento que hiciste la prueba, te tocó jugar contra River, te tocó jugar con un equipo de River, ya entrar en la categoría, jugar Liga contra AFA, ¿cómo fue un poquito
esa primera vez. La prueba ya fue un amistoso en Ezeiza contra Defensor de Belgrano, me acuerdo. Que claro, fue en Ezeiza, un miércoles fue. Y después, ya el otro partido que jugué fue un amistoso contra Estudiantes en Citibet. Ah, bien, o sea, ya entraste jugando amistoso contra otros equipos. Porque viste, muchas veces pasa que llegan chicos que los meten dentro de la categoría y van probándolo en un equipo o en otro. Claro, yo pensaba que iba a ir a entrenar, pero por lo visto no. Bueno, justo se dio que estaba el amistoso, así que fui a ese, a entrenar ese día. ¿Y recordás cómo te fue en ese primer amistoso? ¿Te acordás cómo lo viste? Ganamos 8-7-0 y sí, hice 1 o 2 goles, me parece. Bien, ya de entrada empezaste a hacer goles. Sí, bueno, menos mal. Muy bien, muy bien. Y cuando nada, cuando saliste a jugar y formaste parte de esa categoría 2006, ¿qué cosas te sorprendía de esa categoría? Que por ahí, nada, los tenías de compañero, ¿viste? Y decías, uy, ¿cómo juegan estos chicos? Y nada, lo que más te sorprende son cómo juegan, la calidad que tienen para jugar, porque no, vos estás acostumbrado, qué sé yo, a jugar contra otro equipo más complicado, que te cuesta más jugar contra ellos, y sentíamos, va, yo sentía como que la superioridad para jugar contra los otros equipos era mucho mayor, como que estábamos muy bien nosotros como equipo. Sin duda, aparte es una categoría que ya me parece de que se formó de muy chiquito, que bueno, tiene puntos muy altos en todas las líneas, ¿no? Claro, sí, aparte ya nos conocemos muy de chiquitos, ya sabemos cómo jugamos, que se le hace más fácil a uno que al otro y ya nos manejamos así con ellos. Y te consulto, antes de ese primer amistoso, antes del debut, que en realidad fue prueba de debut. ¿Había nervios? ¿Estabas tranquilo? ¿Estabas ansioso? Sí. ¿Dormiste la noche anterior? Nada, pero como era muy chiquito no le prestaba tanta atención a esas cosas. Yo estaba contento que iba a ir a entrenar. Y me acuerdo que ese día también estaba Gallardo, me lo crucé en ese día. Y también me puse re contento. Pero bueno. No, pero sí, tranquilo, porque no, como no lo dimensionaba mucho, estaba más contento que otra cosa. Bueno, ya de entrada, entonces metiste 2 goles, quedaste, te encontraste Gallardo, o sea, te encontraste un billete de lotería ganador en el piso, más o menos. Sí. Bien, bien, bueno, arrancaste muy bien. ¿Recordás? Porque bueno, hiciste ese primer amistoso en 2016 y después me dijiste que volviste a jugar en 2017. Claro, el 23 de marzo, por ahí, bueno, 23, 25, contra Estudiantes. ¿Qué pasó en el medio de todo eso? ¿Hubo alguna decisión familiar? ¿Tuviste que acomodarte? ¿Te dijeron que volvieras un tiempo después? Sí, va, yo eso capaz que no estaba muy enterado, pero por lo visto era que, bueno, teníamos que arreglar si que íbamos a hacer, va, mi familia, para ver qué íbamos a hacer, si queríamos seguir en el club, va, firmar con el club, que se, va, y todas esas cosas. Bien, bien, buenísimo. Bueno, vamos ahí hilando un poquito la historia tuya. Déjame echar ahí un mensajito en el medio de Pablo Esquivel, que dice, un gran jugador de Babi también. Un abrazo grande para los dos. Vale. Sí, el técnico mío de Liniers, que fue el club que yo arranqué jugando en Babi. Bien, vamos a meternos también ahí en el tema Babi. Porque bueno, nada, charlando con muchos de ustedes. Por lo general destacan eso, el Babi, que bueno, es muy importante también para la formación cuando recién empiezan, ¿no? Va, sí, eso lo. Va, los dos profes que yo tuve primero en infantiles, les decía que para ellos era necesario que nosotros juguemos babi. Va, a mí lo primero no me gustaba mucho, pero después, bueno, me fui acostumbrando y me empezó a gustar. Porque pasa mucho también, hablando con casi todos, te diría. Que bueno, hay algunos que empezaban, no sé, siendo arqueros y terminaban siendo delanteros, otros que eran delanteros terminaban siendo arqueros, pasa mucho eso también. Sí, hay un montón de casos, qué sé yo.
Así que bueno, nada, se dan un montón de historias. Bueno, estamos volviendo un poquito a esa historia tuya que estabas contando. El 2017 fue, bueno, imagino que un año espectacular, porque empezaste ya como jugador del club, a jugar ahí torneo de AFA, hubo un viajecito muy importante también ahí en el medio. Contá un poquito si querés. Claro, que fue que arrancamos el torneo por abril, mayo, por ahí, en el torneo de la Liga acá. Y bueno, yo antes, va, después de firmar, bueno, nos comentan de que teníamos que ir al torneo y contentísimo. Igual ni sabía dónde era Venecia, pero estaba re contento que íbamos a un torneo. Después A me avisé. ver, vamos a contarle a la gente por ahí que no sabe. A mediados, creo que fue en junio, julio ahí de Sí, junio. 2017. Junio fue, ¿no? Sí. Junio de 2017, la categoría 2006 de River, que por ahí está acostumbrada a ir, no sé, a Sunchales, a Brickman, a un montón de torneos regionales por todo el país, tuvo la oportunidad de subirse un avión y jugar un torneo en Venecia, en Italia, contra los grandes equipos del mundo. Y bueno, esta categoría dejó muy bien parada el escudo de River porque hizo un gran torneo. Sí, pues sí, contentísimo de cuando nos dijeron de ir al torneo. Pero bueno, estuvimos acostumbrados sobre la marcha porque era un torneo diferente, otra ciudad, acostumbrados al idioma, de que jugábamos en cancha 7 y todas esas cosas, que a lo primero costaban, pero después te vas acostumbrando. Sin duda. ¿Qué fue en tu caso personal lo que más disfrutaste de esa experiencia, de ese viaje? Y aproveché mucho el cuando tratarme más con los compañeros, más con los chicos, con llevarme más, como bueno, yo no los conocía mucho porque yo venía de hace poco en el club, como esa relación en el avión, en el aeropuerto, bueno, en el medio del durmiendo, descansando, todas esas cosas que las aprovechás un montón allá. Sin duda, aparte, a ver, nada, estaban lejos de sus casas, eran un poco una familia allá, convivían todo el tiempo, bueno, yo recuerdo, ¿no? Un montón de cosas que pasaban y que muchas veces estaban, muchas veces no, estaban todo el tiempo juntos, por ahí estaban, no sé, en varias habitaciones y terminaban todos en la misma habitación, escuchando música, jugando un poco, matando un poco el tiempo. Nada, creo que es para destacar también el comportamiento. Se han portado muy, 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 pero muy bien en ese viaje. Sí, porque bah, sabíamos que teníamos que bueno, dar el ejemplo, portarnos bien, más porque allá era gente muy, bueno, que qué sé yo, nos teníamos a prueba nosotros, por así decirlo. Tipo, tenían que ver cómo nos comportábamos nosotros para ver si podía haber otra oportunidad de ir. Bueno, creo que lo hicimos bien nosotros. Bien, el primer partido, me acuerdo, difícil, complicado, contra Chelsea. Y sí, porque teníamos que ir acostumbrando, pero bueno, fue como había dicho, sobre la marcha y arrancamos perdiendo 3-0, creo. Sí, 3-0, bueno, y después terminamos 4-3, así que por ahí andamos. Más o menos habíamos Aparte, acostumbrado. yo tengo patente, físicamente eran enormes. Ustedes, bueno, en tu caso no tanto, pero muchos de tus compañeros. Sobre todo en esa época, eran más bien bajitos de estatura. Y los de Chelsea le llevan un par de cabezas a varios. Loco eso, no había el 7, era uno alto con la cresta, nada, no sabía que jugaba, sino jugaba como loco. Nada, igual Terrible. tratábamos, viste, el sábado fue que al último, ante el último día que fuimos en crucero, no sé, crucero, pero a Venecia, bueno, ahí nos empezamos, bueno, en el momento nos empezamos ya con un montón de clubes ese día, que fue esa única oportunidad con los clubes, con otros clubes. Sí, no, sin duda, sin duda. Nada, hubo de todo. Eso que estás mencionando fue una excursión que después terminaron subiéndose o sea, primero hubo con un barquito, después se subieron a las góndolas, que son un clásico ahí en Venecia, que hacen un recorrido turístico por las calles ahí de Venecia. Y bueno, yo me acuerdo patente la cara de uno que estaban un poco asustados. Me parece que le tenían más miedo a subirse a una góndola que por ahí cruzarse
al 7 de Chelsea. No, no se quería subir alguno. Bah, yo por mi parte creo que me quería subir, yo me acuerdo, estaba contento para mí, pero andás a ver, capaz estaba un poco asustado yo. Sí, no, sin duda. Hay un par de fotos de un par de caras increíbles. Mirá, ahí está Oski Castellano, que dice lindo recuerdo. Sí, no. Un crack, claro. Ah, está ahí, claro, el comentario. Ah, un crack. Claro, dejo el comentario. Oscar Castellano, el entrenador de ese año de la categoría. Estábamos hablando del año 2017. Y no solamente se destaca el viaje ese a Italia. Hicieron un gran torneo y terminaron ahí en el podio y felicitados por todos, ¿no? Sino que después volvieron y, bueno, terminaron consolidando un gran año. Sí, va, ya para mí cuando nosotros volvemos ya como que estábamos más en confianza con entre nosotros, por así decirlo, que estábamos más confiados así como grupo, como equipo, y bueno, por la suerte se nos dio, así que contento por eso. Y cuando volvieron también se encontraron con una situación que por ahí estando allá no se daban cuenta. Esto por ahí, viste, las páginas de River, del fútbol y demás, habían subido los goles por todos lados, estaban las imágenes. Es como que, nada, se viralizó un poquito en redes sociales esa gran actuación de esa 2006 que bueno, reitero, tuvo un gran campeonato. Sí, porque allá no, va, en esa época no usábamos mucho esas cosas, nosotros no entendíamos mucho. Bueno, pero por lo visto después, cuando volvimos, no empezaba, bueno, a la larga nos terminamos dando cuenta de todo lo que habíamos pasado, de lo que habíamos hecho. Cuando volvieron, tenían primero Juan contra equipo, que ya los tenían estudiados, porque salían a hacer marcas personales, a por ahí. Viste que el fútbol infantil no es tan habitual esa cuestión de tenerlos tan marcados como lo tenían. Y por otro lado, miraban al costado y tenían las cámaras de ESPN, de los canales, era como una situación extraña. Sí, porque era algo nuevo. Nosotros habíamos jugado dos o tres partidos y fuimos al torneo. Ya cuando volvimos, como que era, había mucha más gente, mucha más cámara, gente que no conocíamos, por así decirlo. Pero bueno, por lo visto era todo de todas esas cosas que a la larga nos fuimos dando cuenta. Y para ustedes, siendo chiquitos todavía, ¿no? Siendo infantiles, ¿lo tomaban con naturalidad toda esa cuestión? ¿Les importaba muy poco? ¿Les importaba más disfrutar, entrar a jugar a la pelota, a jugar al fútbol? ¿O por ahí era una pequeña presión todo eso? No, porque en esa época no lo tomábamos de esa forma, tomábamos más por el lado de que estábamos, va, divirtiéndonos jugando y que estábamos contentos, sí, por ganar los partidos, por, bueno, que nos vaya bien, así que estábamos contentos más por eso que preocuparnos por el otro lado de estar presionados y todas esas cosas. Muy bien, a ver, si existiera en algún momento una presión, te digo que no se notó, porque la verdad que salían a jugar y bueno, por lo general, más allá de algunos partidos donde por ahí se ponían un poquito ásperos, algunas patadas de más, ¿no? Y bueno, todas esas cuestiones, nada, por lo general desplegaron un fútbol de altísimo vuelo. A ver, el campeonato obviamente es una gran alegría para ustedes también. Salieron campeones, invictos ese torneo, pero lo más importante de todo es que lo hicieron con un estilo, con una forma, con un sello, que bueno, nada, es para destacar también eso. Sí, porque aparte después nos tuvimos que ir acostumbrando a que hagan, se metan atrás los equipos, que te la compliquen muchísimo más. Tipo, te jueguen a una forma solo para jugarnos a nosotros, que era algo que nos teníamos que ir acostumbrando también. Bien, ¿recordás cuál fue el partido que más disfrutaste vos en todo ese 2017? Ese partido que por ahí entraste, jugaste y te salían todas. Y no recuerdo haber mucho. Pero uno que recuerdo así fue uno contra Huracán, que ganamos 3-0 ese día. Ese para mí, va, fue un lindo partido eso. Y del torneo allá de Italia. ¿Recordás también algún partido en especial? Contra la Juventus para mí fue un partidazo y hicimos todo. Sí, bueno, nos salió.
Todo ese día, no sé qué. Estábamos, jugamos muy bien ese día. Fue un partidazo, fue un partidazo ese. Jugaron también un partido muy bueno contra el Ajax, también me acuerdo. Que también era un rival que hasta ahí venía muy bien, era como uno de los candidatos. Y bueno, se enfrentaron con ustedes y jugaron un muy buen partido. Claro, porque decían que era el candidato, estaba Ajax, Benfica, también jugamos, y Atlético Madrid, que fueron uno de esos tres. Que bueno, contra Benfica perdimos 1-0 en la semi, que bueno, ahí tuvimos mala suerte, bueno, no quiso entrar tampoco. Pero tuvimos un par de ocasiones. Totalmente, totalmente. Fue bueno, nada. Fueron de menor a mayor, como se dice. Y terminaron un gran año con el título, como decíamos antes, ingresando a la pista del Monumental, a dar una vuelta olímpica, seguramente ahí con familiares, con gente querida, con los compañeros también ahí. Fue un poquito un premio merecido a un gran año. Sí, está. Claro, porque nosotros salimos campeones y Seba Beltrame nos dijo que podíamos ir a la cancha y íbamos a dar la vuelta y ahí nos pusimos re contentos. Bueno, yo me tuve que, como volvía para Balcarce, me tuve que quedar hasta la noche, tipo día ahí, porque jugaban y después me tuve que ir. Pero estábamos re contentos, podíamos dar la vuelta. Sí, no, fue una jornada de mucho festejo, muchos se pintaron el pelo. ¿Vos pasaste por esa de la pintada del pelo o no? No, yo no, Zafá. yo Pero estaban todos con la espuma. Ahí un par me apuntaron a la cámara con la espuma, me acuerdo. hay un par de fotos con espuma de por medio, un quilombo era. Nada. No, terrible, terrible. Honestamente era para matarlos, pero bueno. Sí, los quiero mucho. Ah, un quilombo era. No, tremendo, tremendo. Pero bueno, fue un gran año para la categoría. Una categoría que después, más allá de algunos altibajos, siguió potenciándose. Yo pienso desde también, nada, terminar de. A ver, porque cuando estás en infantiles, muchos se nublan por ahí, o se pierden en el título, y salen campeón o salen campeón, cómo terminó el resultado del fin de semana, pero me parece que lo más importante es terminar de formarlos ustedes, de que terminen toda esa etapa para que cuando tengan que dar el salto a la novena división, lo hagan de la mejor manera posible. Sí, porque bueno, los otros 2 años que tuvimos fue que teníamos la oportunidad de jugar bien, de ser superior a los rivales a veces, pero no teníamos la suerte de que teníamos antes, en el 2017, de hacer goles, de terminar el partido antes, que bueno, tuvimos mala suerte de que nos empataban, que no le podíamos hacer un gol, bueno, entonces a ocasiones que no podíamos ganar los partidos como ganábamos antes. Sí, por eso, a ver, más allá de ganar, empatar o perder, los resultados, viste, son anecdóticos. En las infantiles, obviamente ustedes querían ganar todo, querían ganar títulos, seguir dando vueltas olímpicas y demás, pero el laburo claramente apuntaba hacia lo formativo. Y te pregunto, ¿cómo viste vos personalmente ese salto de las infantiles? Ya a una categoría juvenil, iniciar una pretemporada seguramente más dura de lo físico. ¿Cómo viste ese salto? Y te tenés que acostumbrar al día, tipo a la rutina, cambiarla totalmente, tipo ir a la escuela a la tarde, el entrenamiento a la mañana, que entrenás un día más, después que el entrenamiento son muy diferentes a lo de tenés otra exigencia, otra exigencia, por así decirlo. Y nada de eso, como que te tenés que cambiar la rutina para mí, lo más complicado. Y después los entrenamientos con No. Poroto Brown, ¿no? Sí, nada, pero corría con nosotros, eso por lo menos nos ponía un poco contentos. Que corría, bueno, sí corría. No, a ver, muchos que han pasado ya bueno, la preparación física del amigo Poroto han marcado que al principio cuesta, es duro, es difícil.
pero después terminan volando dentro de la cancha, terminan muy bien físicamente. Bueno, lamentablemente en el caso de ustedes, después vino la pandemia y todo un año muy complicado, los entrenamientos por Zoom y demás, pero bueno, estuvieron ahí un principio de año haciendo una pretemporada intensa. Sí, veníamos bien, para sí, para nosotros está en la tristeza no poder haber aprovechado ese año, porque eran un año nuevo, distintas, tipo, distintos rumbos, que formas de juego, que habíamos aprendido mucho con los profes nuevos, y yo sentía que lo podíamos haber aprovechado más, pero no, bueno, no pudimos. Bien, les remarcaron en esa primera pretemporada en juveniles algunas cuestiones que por ahí eran diferentes, digo, de lo táctico, lo futbolístico, por ahí algún cambio en el esquema. Sí, bueno, yo lo ese año arranqué, bueno, yo de infantil venía jugando siempre de 7 y ese, bueno, yo por ejemplo, en 2020 arranqué jugando de 8. Bueno, tuve que aprender un montón de cosas y siento que lo que más nos hicieron aprender más de una forma de, ¿cómo se llama esto? De presionar, que era lo que nos hicieron y reforzaron un montón esa parte. Bien, es muy interesante esto que contás. Hace unos días hablando también con Santi Simón, fue una historia parecida a la tuya, porque él empezó jugando como extremo por la derecha, como delantero, terminó jugando como volante, y él contaba que tuvo que aprender a marcar prácticamente. En tu caso, ¿cómo manejás el tema de la marca? ¿Tuviste que incorporar muchos conceptos nuevos? Sí, va, siempre sigo, va, sigo y voy a seguir aprendiendo de cómo seguir marcando y eso, pero yo más o menos de chiquito, como jugaba de 5 a veces, muy de chiquito, más o menos que tenía más o menos una idea de manejarme en el medio, pero bueno, siempre hay que seguir aprendiendo. Sin duda. A ver, si hay algo que tiene también River, al menos en esta parte de la historia, que bueno, es un poco una línea de juego que baja desde la primera también, ¿no? Porque cuando uno ve la primera y ve las divisiones juveniles, cómo juegan ustedes, se ve que hay un modelo que tratan de seguir, que tratan de imitar, y hay una tarea de presión, como decís vos, no solamente del volante o del defensor, sino también de los que están adelante, los delanteros, el centro delantero. Marcan todo, juegan todo, es una cuestión colectiva. Sí, ya venimos, aparte ya venimos acostumbrados de chiquitos a jugar así, por eso siento que nos sentimos muy cómodos de jugar de esa forma y aparte estamos contentos de seguir jugando así, de esa forma. Así es, ahí está Dieguito Sole que dice, este es Darín, mirá lo grande que está, te sorprende. Yo también me sorprendí, Dieguito, al principio, porque bueno, pegó el estirón, creció el pelo, cambió. Sí, bueno, un poco más. Cambió el Bauti que conocíamos, como cambiaron todos, porque pude ver algunos por intermedio de estos vivos y demás, y nada, ya están más grandes, más maduros, más serios en algunos casos, y bueno, nada, pasa el tiempo, es así, es inevitable. Sí, yo noté el cambio cuando volvimos a principio de año. Con muchos compañeros míos que cambiaron demasiado a nivel de voz, hasta de voces, se cambiaron la forma. Y nada, tenía que empezar a acostumbrar, porque hace un año, como no nos veíamos hace un año, parecían otras personas directamente. Totalmente. Te quiero preguntar por el año pasado, porque bueno, estamos hablando de esto de que iniciaron, hicieron una pretemporada muy dura ahí con el amigo Poroto, y bueno, después vino la pandemia, lamentablemente. ¿Cómo fue para vos en tu caso particular atravesar todo ese año, estar, bueno, entrenando por Zoom, seguramente, nada, con las complicaciones que tuvieron casi todos? Te pregunto, ¿cómo lo manejaste más que nada de la parte anímica, la parte mental? Porque bueno, seguramente hubo también, por el lado del club,
un poco de asistencia con los profes, con los técnicos, con los psicólogos, si querés contar un poquito esa parte. No, va, sí, tranquilo, porque siempre al estar martes y jueves hacíamos Zoom con los profes y siempre charlábamos con ellos, no, bueno, nos transmitían tranquilidad de que también seamos responsables de entrenar por nuestra cuenta, porque a la larga es para nosotros entrenar. Bueno, como que nos hacían entender que era importante que nosotros entrenemos por nuestra parte. Bueno, y entonces te van convenciendo a lo que ellos quieren, que bueno, es muy importante eso. Sin duda, sin duda. Encima es el primer año de juveniles les tocó a ustedes. Nada, yo creo que era un mundo nuevo para ustedes empezar a transitar ese camino. Y bueno, justo les tocó esta maldita pandemia, que bueno, se hizo demasiado larga para el gusto de todos y tuvieron que esperar un año para debutar ya en octava división. Sí, era como que igual este año ya es como seguir accediendo, aprendiendo lo que es ser juvenil, porque como el noveno no pudimos estar todo ese año, como que tenemos que seguir aprendiendo lo que es ser juvenil de todas esas cosas, por decir. Abrazo grande ahí a Fabri Díaz, dice Linda Crack. Fabri. También, cambió grande también, Fabri. No se había Creció visto. bastante también, ¿no? Sí. Sí. Hicimos un vivo con Fabri el año pasado y ya noté que estaba más grande, estaba más grande. Así que nada, yo me sigo sorprendiendo, porque sobre todo con los 2005 y los 2006 me pasaba de tenerlos, recordarlos mucho de infantiles y de pronto encontrarme que pasó el tiempo y estaban tan grandes fue un shock al principio, pero bueno, ya está, ya nos estamos acostumbrando. Ah, sí, crecimos un montón, crecimos. Mejor igual. Que ya hemos Sí, crecido. no, obvio, obvio, y todavía lo que tienen que seguir creciendo, olvídate. En tu caso, como marcaba antes, ya tu físico, tu contextura, siempre fuiste un poco más alto ahí que la media de la categoría, ¿no? Sí. Entre medio de Agustín y los chicos. Siempre fui más, bueno, más bajo que Agustín, pero entre medio, un poquito más alto de los otros chicos. Así es, estaba Agustín Ruberto, Sí. Bautista David, entre los jugadores de campo alto, y después venían los arqueros, tal vez, y Ah, hice. También. Facu en los centrales y después todo enano. Sí, igual ahora están, como que ahora esa diferencia no se nota tanto. Como que ahora estamos todos más parejitos. Están un poco más parejitos. Ahí pregunta Fabri si está todo bien. Sí, todo bien acá. Disfrutando una charla de amigos, te diría. Una charla de amigos con gente que nos está mirando. Pongámosle que es así. Sí. Bueno, ya que es una charla de amigos, pero hay gente que nos está mirando, si querés contarle a la gente que no te conoce, que todavía no te vio jugar, ¿cómo sos como futbolista? ¿Qué características tenés? Por ahí, nada, hay algunas imágenes ahí dando vuelta, pero hay gente del otro lado que no te tiene tanto. Y no, yo siento que soy un jugador que trata de jugar simple y tratar de siempre hacer lo que le convenga y le beneficie al equipo. Yo siento que me puedo ir adaptando a lo que necesite el entrenador y bueno, eso, nada más. Bien, a ver, como delantero y hoy como mediocampista, ¿cambió algo tu juego, digo, en cuanto a dinámica, en cuanto a ritmo y demás? No, lo único que cambió fue que mejoré un poquito a la parte de defensa, pero después lo otro de poner ejemplo atacar, hay espacio en lo que puedo hacerlo y seguir atacando, pero bueno, también lo que cambió es que tengo que atacar un poco, atacar menos y ayudar un poco más al equipo en defensa. Y tus puntos altos, a ver, no sé, te pongo por ejemplo, la definición, la pegada, el juego aéreo, ¿cuáles son para vos tus puntos altos? Y para mí mi punto alto es que, bueno, que puedo manejar de la misma forma las dos piernas. Creo yo que, bueno, sería eso para mí.
Bien, manejás muy bien los dos perfiles. ¿Eso quiere decir que podrías jugar tanto por derecha como por izquierda? Sí, va, sí, me veo raro, pero sí. De Bueno, todo. bien, Ninguna de las dos. son características, y viste que hoy en día es importante, porque pasa mucho esto de que los volantes pueden jugar por ambos sectores de la cancha. Pasa mucho en la primera con Palavecino y con De la Cruz, viste que se cambian todo el tiempo de posición. Sí, por ejemplo, yo lo que hago es que yo llevo a conducirla, conduzco con la izquierda, pero por ejemplo, si me dan para patear un tiro libre, un penal, pateo con la derecha, que es algo que siempre para mí fue normal, pero es medio raro. Bien, y cuando te sentás a mirar un partido de este River de Gallardo, que seguramente los profes les marcan muchas cuestiones, ¿cuáles o cuáles son, si son varios, los jugadores que observás particularmente, porque tienen que ver tal vez con lo que vos hacés dentro de la cancha, tienen que ver con tu posición, con tus características? Sí, al que observo mucho a mí que me gusta también es, bueno, Borré y Matías Suárez, pero bueno, observo a De la Cruz, que es más o menos con el que juega en mi posición y bueno, trato de aprender un poco de él también. Bien, particularmente, ¿qué movimientos observás? ¿Movimientos con pelota, sin pelota, se mira todo? No, todo un poco para. Yo lo que presto más atención de la forma de defensa, que cuando retrocede, eso para mí lo que yo observo más. Bien, aparte, viste que, nada, por ejemplo, en las estadísticas vos ves, por ahí pensás, el ejemplo de La Cruz, ¿no? Que es un jugador muy ofensivo, que termina siempre cerca del gol, cerca del área, y la última Copa Libertadores, si mal no, si la memoria no me engaña, o la anterior, no me acuerdo bien, fue el jugador que más quite estuvo en toda la Copa. O sea, muchas veces esa parte de La Cruz no la vemos, pero es impresionante cómo colabora como para recuperar la pelota. Sí, también, va, creo que él también se fue adaptando a la forma de juego que tienen acá el club, pero sí, es algo que no, capaz que no se presta mucha atención, pero es algo importantísimo para el equipo, que sirve un montón. Totalmente. ¿Qué es lo que más te gusta o más disfrutás cuando vas a entrenar o cuando jugás y demás? ¿Y qué es lo que por ahí te parece un poco más tedioso o disfrutás un poquito menos? Y lo que más disfruto es, bueno, estar con mis compañeros, con los chicos, que es más que me pongo, va, me encanta entrenar con ellos. Sí, y bueno, y también entrenar de esa forma, ya por ir a entrenar, en el caso de ir a entrenar ya es algo contento, va, que me pone contento a mí. ¿Y lo que menos te gusta, hay algo o no? Y a veces cuando corremos, pero ya al ir acostumbrándote ya no te molesta tanto. No hay uno que no marque la parte física, pero creo que eso, la parte física, pasa más que nada al principio, ¿no? Cuando empiezan el año, por ahí tienen menos trabajos con pelota y más parte física. Después, cuando les dan el juguete, ahí ya se empiezan a pasarla mejor. Sí, igual últimamente estamos haciendo mucho de correr con pelota, que también son ejercicios con pelota que lo estamos haciendo últimamente, que bueno, la última vez que entrenamos íbamos esos ejercicios que fortalecer las dos cosas, del físico, tanto el físico como bueno, la técnica de nosotros. Sin duda, sin duda. Bauti, vamos, te propongo hacer una suerte de ficha técnica tuya en vivo, así contamos un poquito cuáles son tus datos y bueno, se puede armar tipo una ficha técnica. Fecha de nacimiento: El 20 de mayo del 2006. 20 de mayo de 2006. O sea que cumpliste año hace poquito. Sí, hace poquito. Cayó un jueves. Bien. Bien, ya estás en los 16 o 15. No, 15, el año que viene. Ah, 15. Perdón, ya te está dando un año más, perdón, perdón. 15 años, bien. ¿Lugar de nacimiento? Sí, acá en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Balcarce. ¿Cuántos kilómetros está acá de la capital?
400 kilómetros está. 400 kilómetros. Bien, es más o menos como Mar del Plata, ¿no? Sí, a 30, de Balcarce está a 30 minutos, Mar del Plata. Claro, estás ahí cerquita. ¿Te acordás tu altura y tu peso actual? Sí, que sé que mido unos 75, pero el peso me mataste. Creo que entre 57 por ahí de peso. Un ¿57, de verdad? poquito menos, de ese, no sé. Sí, más o menos, porque cuando nos pesaron la última vez este año, Marina, con la nutricionista, pero la verdad, más o menos no me acuerdo. No, yo pensé que me ibas a tirar más cerca de los 70. Oíste que siempre hay como un poco una correlación. Nada, sí, más o menos por ahí, 57, por ahí. Bueno, no importa. Después lo chequeamos por la duda. Porque 57 me parecía poco, honestamente. Pero bueno, puede ser, no sé. Puede ser. Exacto. Pierna hábil. Derecha, sí, derecho. Sos derecho. Pero dijiste que con las dos piernas va bien. Sí, sí, cualquiera de las dos. La verdad que siento cómodo con las dos. Está muy bien. ¿Un apodo? ¿Te pusieron algún apodo los compañeros? Y sí. Sí, desde que llegué, Fer Escobar, el profe arquero, que yo me acuerde, me decía, viejo, me decía, chiquito. Y bueno, quedó ese. Mirá, Fer Escobar te puso viejo. ¿Se puede contar el motivo o no? Pero lo niega, pero de verdad, lo puso a él. Mirá vos. Bueno, cuando hablemos con Fer le vamos a preguntar por qué. Sí, pero dice que no, así que no sé, dice que no lo dice. Bueno, a ver si me estoy olvidando de algo. Un referente en tu posición. Y en mi posición no tengo, pero bueno, yo siempre fui de mirar a Messi, siempre, pero en mi posición nunca tuve presté atención a un jugador en especial. Bien, pero bueno, apuntás alto. Y porque siempre me gustó, siempre chiquito fue mi ídolo, siempre lo, bueno, siempre hubo alguien, fue alguien que siempre vi y bueno, sigo mirándolo también. Sin duda, sin duda. ¿Cómo lo viste al 10, el partido? Y bien, sí. Y la verdad es que como siempre, como el jueves. Bien, clavó. Ese golazo de tiro libre, lamentablemente, no alcanzó. A veces el equipo le cuesta acompañar un poquito, pobre Lionel. Perdón, justo te interrumpí. Porque la vara salta como para acompañarlo un poco también, legal, pero bueno. Sí, pero con un poquito de funcionamiento, capaz que el partido el otro día con Chile lo podía sostener, ¿no? Dio la Y sensación. los tres partidos, pero bueno, hay que ir, tienen que ir mejorando para mí a nivel equipo. Argentina me parece que hace todo bien hasta casi el 1-0, ¿viste? Y Ah, después pero medio raro lo que hacen cuando hacen. Yo creo que se meten todo atrás, son medio raros para sí, falta un poquito más de ambición para mi gusto, pero bueno, nada, es un proceso todavía que está en construcción y bueno, ojalá les pueda ir bien, porque bueno, hay también varios jugadores del club ahí en esa selección. Como también en otras, pero jugar. bueno, nada, nos metimos en la Copa América. Creo que te habían preguntado ahí, justamente, Nico Conte, ¿qué opinaba del partido de la selección? Y jugamos bien, pero no mantuvimos el partido, que era lo importante, teníamos que conseguir los 3 puntos. Totalmente. En tu caso, ¿te entusiasma? ¿Te conmueve? ¿Te gustaría en los próximos años hay un llamado a las selecciones juveniles? Y es lo que uno siempre quiere, para mí sería una alegría muy grande, porque bueno, yo siempre quise jugar en la selección, bueno, en primera ya de por sí, pero sí sería una alegría muy grande para mí jugar en ahí. Bueno, ojalá. Falta un tiempito todavía, pero bueno, esperemos que se pueda dar esa convocatoria.
Así que bueno, nada, fundamentalmente seguir laburando para cumplir ese sueño, ¿no? Sí, para que sí, siempre hay que, bueno, dar lo mejor en todos los entrenamientos y creo que, bueno, ahí se pueden lograr las cosas. Totalmente. Bauti, te voy a trasladar algunas preguntas que me llegó acá de la gente que ha participado, Dale. no, han dejado algunas consultas. Este creo que lo conoces porque fue la persona que te nominó para hacer este vivo, que es Claudio Echeverri, Sí. que bueno, pregunta algo que ya contestaste, pero bueno, si querés contestarle a Claudio, para no dejarlo colgado con la pregunta, ¿no? Te pregunta, ¿cuándo llegó a River? Y llegar, la primera prueba fue en octubre de 2016, pero después ya quedarme todo el año en el equipo fue en 2017. Abril Muy 2017. bien. Acá Alejandra Colmenar te pregunta, ¿qué características debe tener un jugador para estar en River? Y un poco de todo para mí. Bueno, primero hacer estar fuerte en las características que necesita en la posición que juega y después, pero siempre tener un poco de todo para que sirve, para larga te termina sirviendo, ser un poco completo de todo. Vos estuviste en una charla que dio Gallardo en la pensión. Sí, estuve yo. Bueno, si mal no recuerdo, creo que le hicieron esa misma pregunta a Gallardo. ¿Te acordás qué respondió el muñeco? ¿Cómo que se había cortado ese pu? No, te decía que en esa charla que dio Gallardo en la pensión. Le habían hecho esta misma pregunta justamente. ¿Te acordás cuál fue la respuesta que dio el muñeco? Sí, que bueno, dijo lo mismo, prácticamente lo mismo que yo, que cómo se llama, que siempre hay que ser completo en todas las partes que necesita un jugador y más estar sólido en lo que necesitas, como en tu forma de juego y en la posición que vos estás. Dijo también. Me acuerdo patente, una palabra me parece que destacó, que fue inteligencia. Dijo que hoy en día hace falta para que el jugador sea inteligente, porque puede tener muchas virtudes, muchas habilidades, pero el jugador que tiene más posibilidades de triunfar es el jugador inteligente. Sí, bueno, y también lo demuestra con los jugadores que pone, porque la verdad que todos los jugadores que juegan en River son muy inteligentes para jugar, la forma de juego, también en el nivel de forma, también de cómo terminar un partido, todas esas cosas que capaz que a algunos jugadores no le prestan mucha atención, pero sirven demasiado en esas cosas. Sin duda. Mira, bueno, hablando justo de Gallardo, acá hay alguien que pregunta, Pablo Suárez, dice si soñás con tener como DT a Gallardo algún día. Y ojalá, sí, todos nosotros como chicos deseamos, de los que forman parte de este club, pero sí, ojalá se dé, no creo que igual que llegue a cuando, si es que queremos debutar, pero bueno, si está mejor. Sí, yo creo que es el gran deseo de todos los hinchas de River, ¿no? O sea, si llega a dirigirlo a ustedes, quiere decir que, bueno, va a estar un par de años más largo. Y porque aparte ya está acostumbrada a la forma que juegan ellos, porque bueno, siempre tenemos con esa intención, así que bueno, capaz que te ayuda demasiado esas cosas. ¿Qué te pasa a vos personalmente cuando ves que suben tantos chicos a primera? Viste que, bueno, en el último tiempo, ayer justo hablábamos con Felipe Peña Villafore, subió Tommy Lecanda, subieron, bueno, Dani Lucero. Tommy Galván, un montón de chicos que fueron debutando en este último tiempo. Digo, más allá del COVID, ya son más de 40 los juveniles que debutaron. ¿Qué te pasa a vos, Juan, cuando ves que bueno, chicos que en algún momento tuvieron tu edad y están un poco más grandes, tienen esa chance? Y bueno, ahí te das cuenta que él la oportunidad te la va a dar, pero vos también tenés que dar todo de tu parte y bueno, hacer todo lo posible. Bien. Acá pregunta Luquitas, ¿a quién le vas a dedicar tu primer gol en primera? ¿Es algo que tenés pensado ya? No, bueno, cuando
se dé la oportunidad, bueno, pensaría, pero todavía no, no tengo eso en mente. Me imagino a algún familiar. Sí, a mi papá seguramente, pero bueno, seguramente a ellos dos. ¿Algún familiar? Al fotógrafo también. Y también. A ver, siempre la primera dedicatoria va al fotógrafo. Tenés que acordarse de eso porque para que salga bien la foto. Yo me acuerdo un clásico contra Boca en infantiles que estaba apostado ahí cerquita del banco de suplente, como para digo, bueno, hacen un gol, lo vienen a gritar al banco con el técnico, con todo. Y se fueron a gritarlo al otro córner que no había nadie. Y no sé, justo siempre los 4 goles se fueron ahí, que fuimos festejando, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, no sabes. Son cosas que también hay que ir aprendiendo. Con el tiempo, ¿no? Se va entrenando. Vean la foto que estábamos en la otra punta. Festejando la Pero otra no, punta. las fotos salían lejísimas. Se cruzaban en el medio un montón de jugadores. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que ganaron un partidazo. Ese superclásico, creo que es ya en prenovena, creo que es el último clásico que jugaron en infantiles. Nada, mostraron, creo que fue un partido que mostró un poco para qué están preparados, ¿no? Porque jugaron un partidazo ese día. Y jugamos con todas nuestras ganas, va, era mi primer clásico, bueno, por ejemplo, que vaya, yo por mi parte jugaba con unas ganas tremendas, que siempre le das otra importancia a los otros partidos y le das otras ganas de querer ganarlo, otras formas de jugar, juegas más de otra forma que se te hace más fácil jugarlo de esa forma. Te iba a preguntar justamente por eso, antes de seguir acá con las preguntas de la gente. ¿Se prepara de una manera especial ese partido? ¿Ya en la semana hablan entre ustedes o con los profes? ¿Se empiezan a motivar de una manera especial? ¿Es el partido distinto de todos? Y de parte de los técnicos siempre nos dicen que juguemos de la misma forma todos los partidos, pero siempre la motivación que, bueno, nosotros siempre tenemos ganas de ganarle al clásico rival, así que la motivación está siempre. Bien, encima viste que es el partido que por ahí va gente que va más gente que bueno que habitualmente nada, hay bandera, hay pirotecnia, tiran humo, bengala, es una cosa especial hasta en infantiles. Sí. Sí, es un momento lindo que es importantísimo disfrutarlo y bueno, y aprovecharlo también. Totalmente. Acá pregunta Fran25, ¿cuál es tu ídolo en el fútbol y cuál es tu ídolo en la vida? Y ídolo en el fútbol, para mí, bueno, es Messi. Y el ídolo en la vida yo lo tomo como bueno, mis dos papás. Y son mis hijos, mi papá. Muy bien. Y te hago la última, así ya vamos dándole un cierre a esta charla. Ana pregunta, creo que en algún momento te la pregunté, pero bueno, no importa. ¿En qué posición te sentís más cómodo jugando? Y más, ahora, bueno, ya te vas a ir acostumbrando. Bueno, yo cuando jugaba de 7 me tuve que acostumbrar porque de chiquito no jugaba así bien hecho de 7, nunca jugaba de esa forma bien. Pero bueno, y después me tuve que acostumbrar de 8, pero ahora al estar de 8 bueno, estoy muy acostumbrado, así que bueno, creo que de 8. Bien, antes de hacerte ya la última pregunta para despedirte, te voy a poner en la misma situación que Claudio hace una semana atrás y vas a tener que designar tres compañeros de tu categoría bueno, para ser los próximos vivos acá. Así que si querés. Puede ser que ya lo haya hecho o no, o tiene que ser nuevo, porque no me acuerdo quién no lo haya hecho todavía. Creo que ya No, lo a hice. ver. Como empezamos un año nuevo, arrancamos de cero. A ver, los únicos que hicieron hasta acá fueron Claudio primero, empezó Claudio, ahora saliste vos, y habían quedado nominados Agus de la Cuesta y Nachito Zavala, que los nominó Claudio. Y bueno, entonces a Martín La Bandera, vamos a decir a Martín, después a Agustín Balsamé y a Hugo Rojas. Y Agüita Roja. Bien, bien. Ya están los tres
ahí nominados. Bueno, me quedaron pendientes un par de preguntas, te las traslado ahora. Una de las cosas que bueno, me choqueó a mí, digamos, cuando vi la formación de este año, fue que, nada, me pasaron, viste, la planilla, porque no, lógicamente no podía ir al partido, y vi la 2006 y digo, ¿qué pasó con este equipo? ¿Por qué faltan tantos nombres? ¿Querés contar qué pasó? Yo justo tuve la suerte de no me aislaron porque venía de coronavirus, yo así, imagínate. Y bueno, lo que pasó es que a los chicos, como aún dio un positivo en la escuela, bueno, de que íbamos, vamos nosotros de nuestro grado, yo justo ese día no había ido, esa semana había ido, así que a mí justo no me aíslan, pero los aíslan a todos los chicos una semana y media, y justo si iban a perder dos partidos, pero como Central se suspende, se terminaron perdiendo ese contra Platense. Bueno, y Bien. aparte, a aislar gente, por semana se empezaron a aislar más chicos de sus otras escuelas. Y bueno, terminamos jugando con los chicos que estábamos. Sí, no, creo que me contó Claudio que tuvieron que llevar a subir a un chico de la novena, de la 2007, ¿no? Para Sí, el completar. 4, Mati Ullizo fue el que jugó de 4 para nosotros y después el arquero suplente. También, Nahuel. Tremendo. Bueno, digo, más allá de toda esta cuestión de estos casos que tuvieron que aislarse, personalmente, ¿cómo te sentiste? ¿Volviendo a una cancha, volviendo a jugar? Y la verdad que muy contento porque era algo que extrañábamos un montón y disfrutábamos siempre y algo que al haberlo dejado de hacer hace un año, era algo que teníamos muchas ganas de volver. Totalmente. ¿Se sintió alguna diferencia siendo un partido de octava, venían de infantiles, se No, pasaron delante de la novena? lo pudimos aprovechar y dar lo mejor siempre y la verdad que lo llevamos muy bien para mí. Bien, no recuerdo los resultados y los goleadores. ¿Cómo había salido? Vamos 3-0 ese partido y bueno, hice el primero yo, después el segundo Alan Lombardi y el tercero Jaime. Bueno, bien, volviste con un gol, mejor imposible. Y bien, la verdad que contento también. Buenísimo, linda vuelta, linda vuelta. Bueno, ya para hacerte la última, liberarte, y bueno, agradeciéndote por tu tiempo, obviamente, te pregunto un poco por bueno, ¿qué significa para vos vestir la camiseta de River y jugar en un club con un escudo tan importante dentro del fútbol argentino? Y es algo que aprecio mucho, que bueno, que con todo lo que han hecho los compañeros, cuando bueno, yo he venido, me han tratado 10 puntos, me han incorporado, me han, como por así decirlo, hecho ser amigo de ellos desde la primera vez que voy. Y también los entrenadores, que hacerme formar parte, que es algo que no en todos lados pasa y bueno, que yo lo aprecio mucho. Y la verdad que jugar en River es algo hermoso que no se puede comparar, ¿no? El sueño de todos, me imagino. Y sí, creo que sí. Hay que, bueno, hay que estar contento que justo a uno le toca, así que muy contento. Bueno, hay que estar preparado porque, viste, con todo esto que pasó últimamente, no te digo que va a ser ahora, pero, viste, uno nunca sabe. Mirá el caso de estos chicos que estaban en reserva, que estaban jugando, y de repente, de un día para el otro, estaban jugando un clásico, un partido de Libertadores. Puede pasar. Y es algo que es muy bueno, eso muy lindo, pero también lo tenés que aprovechar y dar lo mejor en ese día. Pero es algo que también lo tenés que disfrutar. Sí, no, lógicamente, esperemos que no nos vuelva a pasar una cosa así, esperemos, ¿no? Que bueno, que sea, digamos, un sueño que se pueda cumplir, pero que bueno, sea con más normalidad, ¿no? Que se termine todo este tema de la pandemia, el COVID y demás, y bueno, se puedan ir cumpliendo todos esos objetivos que tenés. Sí, ojalá que ya este año ya termine con la pandemia esta, así que bueno, también
siempre intentar de mejorar y eso para cuando, bueno, se dé la oportunidad, siempre dar lo mejor. Totalmente. Bueno, Bauti, te quiero agradecer muchísimo, la verdad. Esto era un vivo que tenía muchas ganas también de hacer porque, como te decía por privado, hace unos días, nada, hacía mucho, mucho tiempo que no nos cruzamos, no nos vemos. Se te extraña a vos, se te extraña a todos los chicos. Así que bueno, esperemos que sea también el último vivo porque eso quiere decir que vamos a volver pronto a las canchas, a volver a cruzarnos en el predio, en los partidos, los fines de semana o en el club, donde sea. Y bueno, nada, es un deseo que tengo hace tiempo, ojalá se pueda dar dentro de poco. Y bueno, fundamentalmente que bueno, puedas seguir cumpliendo tus metas, tus sueños, tus objetivos y siempre dándole para adelante. No, no, gracias a vos, la verdad que la pasé muy bien y bueno, ojalá que podamos volver en algún momento. Ojalá, ojalá. ¿Nervioso o no? Tranquilo hoy. A lo primero, pero ya después me fui soltando. Después te fuiste sol, sí, te fuiste soltando y fuiste contando un montón de cosas. Así que bueno, nada, de nuevo. Mil gracias, Auti. Abrazo muy grande para vos, abrazo grande para la familia. Y bueno, que sea un hasta luego, hasta muy pronto. Dale, dale. Sí, ojalá volvamos. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Abrazo.